Quizás también eso le impiden seguir porque falleció uno de sus hijos y falleció su mamá en el transcurso de 15 días y pues la moral la tiene muy, muy por los suelos en estos momentos, ¿no? En cuanto a sentimientos, ¿no? Yo creo que eso también le hizo desistir y dejar ya la liga porque él fue el que la inició allá en la colonia Gaviotas, en el sector de Sicón. Pues ahí está, y vaya los nombrecitos, ¿eh? Cada apodo que sí tiene esta gente que... El Tiganá, ¿te acuerdas? Es el mismo, el que estamos hablando, el moreno este de que vino de Comalcalco. No, no, este, Jaguares, ¿no? Este vive en Las Rosas. En Las Rosas, ¿no? Tiganá no, fue un gran jugadorazo. Sí, no, este es otro muchacho. Una gran calidad. Oriundo de Emiliano Zapata, o su papá fue el que estuvo viviendo en Emiliano Zapata, que era un excelente pitcher. Y sí, que todo el mundo creyó que ellos iban a ser jugadores de béisbol, pero no. Resultaron unos excelentes futbolistas. Este Tiganá acaba de cumplir 35 años. Su hermano de Tiganá, sí, hace, ¿qué te diré? 15 años, no más. 11 segundos, los 100 metros. Fíjate. No, muy rápido. Era el lateral del equipo Abarrotes Martínez y Torres, que fue el primer campeón de la Liga Regional. Fíjate nada más. Alejandro Crespo. Muy rápido, ¿no? Todos ellos, pero en fin, buen recuerdo, pues ahí está esa información, creo que es bueno, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Para que la gente se entere también de que la gente mayor, la gente adulta también está haciendo deporte, ¿no? Sobre todo en estos tiempos cuando los infartos están a la orden del día, ¿no? Por cierto, va a haber un campeonato nacional de veteranos aquí, lo van a solicitar, están viendo las posibilidades de básquetbol. Platicamos de él ahorita, regresando de la pausa, y aprovechamos a hablar del Cipeva, ¿no? Claro. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Por ahí, Jorge Morales, que es el presidente de la Asociación de Básquetbol del Estado de Tabasco, tiene en mente solicitar un campeonato nacional de básquetbol de veteranos. Un evento que, según me comentaba él, debido a que los veteranos, pues todos vienen pagando sus gastos. Otro evento más de deportes que viene a, o que podría venir a dejar una buena derrama económica. Y esto es bueno, pero lo más complicado será convencer a los veteranos de aquí de Tabasco para que le entren a la organización. Claro, así es, porque es muy importante, ¿no? También lo que decíamos hace rato, ¿no? También como en el fútbol, promover el deporte a nivel adulto también es ayuda a la activación física y al organismo para evitar enfermedades, ¿no? Yo creo que si se da ese campeonato nacional, se va a tener una de básquetbol de veteranos, se va a tener una buena afluencia de estados que muy poco se conoce, que se realicen cotidianamente o cada año, porque al menos por este lado, porque para el norte yo tengo entendido que sí hay más, ¿cómo te dijera? Más se promueve más este tipo de disciplina. Así es, y eso lógicamente que es bueno, y esperemos que se logre, que sería para el mes de noviembre, diciembre. A finales, ¿no? Podría darse, ¿no? Entonces sería buena esa competencia, pero fíjate que lo que están buscando es que la edad sea acorde para que puedan participar, por ejemplo, el Capicerino y basquetbolistas de esa talla, para que tengamos un buen representativo. Claro. Eso sería importante. Y no dudes que van a venir cualquier cantidad de elementos que jugaron profesional también o en las ligas de México y que han sido caballones, como por ejemplo Adrián Rodríguez, el Norte, que es uno de los grandes jugadores que ha pasado por el Cipeva, y que ahora se podrá recordar todos esos detalles porque regresa el equipo de Chetumal. También estuvo con los Huracanes de Cozumel en determinado momento, pero fueron gente que de una u otra manera le dio forma y le dio muchísima fuerza al Cipeva hace más de 10 años, ¿no? 10 años tardó en receso, y en aquellos entonces, bueno, las finales entre Chetumal y Tabasco, recuerdo una final en el gimnasio Eric Paolo de Chetumal, donde David Gustavo Jicotenca falla en la última canasta cuando ya está a punto de sonar, le falla el triple que buscaba la canasta y al dejarla no le alcanzó para poder anotar y se perdió esa final. La final que se perdió también allá en Cozumel, cuando abarrotado el inmueble donde se hacía, yo estaba grabando para la televisión arriba de un techo y se veía perfectamente la cancha y todo el rollo, les pusieron las bocinas encima, bueno, cualquier cantidad de cosas para tratar de contrarrestar, pero
perdieron el manejo del juego y perdieron el partido, pero también de manera cardíaca, sí, porque los Olmecas siempre dieron la batalla, pero también allá había muy buenos equipos y eran unos agarrones tremendos. Sí, recordamos el básquetbol de hace muchos años, ¿no? Cuando Felipe Cachón venía por ahí al equipo de los Olmecas, pero más antes también por ahí tenemos memoria de las abejas verdes. Las abejas que verdes. Los campeones nacionales. Que era. Ese era un equipo profesional. Sí, profesional. Fue en la Liga Nacional de Básquetbol, sí, que estuvo presente, pero que desafortunadamente no pudo continuar ese apoyo. Que no estaría mal regresar. Hay básquetbol profesional en Campeche, hay básquetbol profesional en Cancún, va a regresar Mérida, Chiapas, posiblemente Tuxtla entre otra vez a la Liga, sí, Nacional, porque ya estuvo. Entonces Tabasco se queda atrás. Sí, sí. Pero Chiapas, que dio bastante básquetbol, mucho básquetbol, sobre todo cuando estuvo el profesor Jauregui, que ahorita trabaja en la CONADE, él le dio mucho auge al básquetbol siendo director de y ahorita del Instituto del Deporte Chiapas. Celestino Arellano, que pues está trayendo eventos, por ahí me estás platicando acerca de uno. Sí, que viene un equipo de California. ¿Tipo Harlem? Tipo Harlem, son acróbatas y muchas cosas que hacen, va a ser 10 municipios de Chiapas que va a visitar. 10 sedes, a partir del día 20 de, perdón, a partir del día 23, domingo. Del domingo, empiezan en Chiapas. O sea, gente que sabe lo que hace. Sí, así es. Eso es bueno. Muy bien, perfecto. Pues ya con esto nos despedimos. El CIPEB arranca el 10 de octubre, nos dijiste ayer, ¿no? Sí. 10 de octubre, y esperemos que sean 12 o 14 equipos, que sería lo ideal. A ver. Tenemos tiempo. Bueno, ahorita, para mencionarte, el presidente de la Liga de Fútbol de Veteranos de Cuzapotlán, estamos en puro veteranos ahorita, ¿no? Se juega la jornada 3 de la segunda vuelta, y a las 3 de la tarde, esto es para el sábado, este sábado. A las 3 de la tarde, Kevin contra Tamulté, un duelo de 6 puntos porque en la primera vuelta no se enfrentaron. A las 4 de la tarde, el Máster va contra Medellín. A las 5 de la tarde, Chicos de Ayer va contra Jaguares. A las 6, el Martillo contra Deportivo Garras. Y a las 7 de la noche, Ocuizapotlán contra el Barcelona. La tabla de posiciones hasta el momento está de la siguiente manera. El equipo Garras lleva 24 puntos, Ocuizapotlán 23, Ekevi 23, Jaguares 23, Barcelona 19, Máster 17, El Martillo 14, Medellín 13, Tamulté 12 y los Chicos de Ayer, que son el último lugar, llevan 7 unidades. Muy bien. Así está el... Bueno, pues con esto nos despedimos. Les damos las gracias por habernos sintonizado una vez más aquí en 97.3 FM en Autoridad Deportiva Extremo. Roberto Rivero, buenas tardes. Nos vemos mañana. Mañana a través de la radio, claro está. Don Oscar Rodríguez no pudo llegar el día de hoy. Tenía preocupaciones por las entrevistas. Bueno, afortunadamente yo las pude sacar para poderlas pasar, ya que estuvo anoche también ahí en la definición esta de la llegada de los chamaquitos. Y saludos allá al búnker de operaciones de Autoridad Deportiva, allá en el fraccionamiento Olimpo, la ranchería Río Viejo, primera sección, municipio de Centro. Aura Nares en los controles técnicos, quédese porque Juanjo ya está listo, presto y dispuesto para llevarle a usted lo mejor de la música y sus comentarios tan acercados acerca del mundo de la farándula. Gracias, hasta mañana. Vivimos el deporte con pasión. Esto fue Autoridad Deportiva Extremo. Gracias por acompañarnos.